Spinautas. ¿Y por qué estamos tan contentos? ¡Porque nos vamos de finde! Nos vamos de finde. Sí. Bueno, vale de acuerdo. Bueno, vale de acuerdo. Es que estuve haciendo el otro día a Buenafuente con la niña de Shrek. Es que hola, buena suerte. Una buena suerte. Bueno, vale, de acuerdo. Nos vamos a media hora de casa, ¿eh? Los penséis que nos vamos a... Pero nos vamos el fin de semana a un apartamentito que promete. Que promete. Que es muy chulo. Además de todo, esta misma mañana me han dado la baja. Porque aquí en Menda ya... Ya pesa. Ya pesa ya y pues en el trabajo pues ya estaba notando ya... cansancios varios. Ahora tengo que, pues eso, como es negocio propio y tal, tengo que seguir haciendo cosillas, así, pero enseñar a la que se va a quedar. Entonces, pues bueno. Y es la primera vez que me cojo una baja en toda mi vida. En toda mi vida. Y llevo sin parar de trabajar, no sé, años y años. Y trabajar sin cobrar también, años y años. Eso también. Ahora, trabaje o no, al principio cobraré. Toma la primera salida e incorpórate a Avenue de Campo en dirección Arcángues, a Rangoise. Venga, me voy a decir un home tour, house tour, apartment tour. Venís conmigo. No, que he subido un poco el ISO, ya está. Mira. Cocinita. Es así súper pequeñito, pero súper cookie, súper bien puesto todo. Nos ha dejado ahí unas capsulitas de Nespresso, tal. Está muy guay. La mesita, Iker. Yo no venía con la parte de... No venías. Un sofá cama. Ah, ¿es sofá cama? Sí, es sofá cama. Mola mucho. Buah. Mira qué guay. Silloncito. Es que este todo. O sea, las sábanas son las nuestras también. Sí. Las sábanas son las nuestras, las toallas, el espejo. IKEA Forever and Ever. Y aquí tengo la jaula para el mono. Aquí voy a meter a Iker. Si se pota mal. O sea, que pótate bien, ¿eh? Que te meto en la jaula, ¿eh? ¿Me oyes? No me oye. ¿Quién ladras? Que te portes bien, que si no te meto en la jaula. Yo siempre me porto bien. Pues no te portas bien. Y estos son las bistuquis. Tenemos aquí nuestra sombrillita, mesita. Ahí hay una barbacoa. Y estas son las vistas, chipinautas. Los dueños viven en esta casita de aquí. Viven muy mal, ¿sabéis? Y por allí también están fatal, en una terracita así con lucecitas. Que nos van a dar la noche, me parece a mí. Bueno, chipinautas, mirad. Se ha puesto a llover. Pero ¿sabéis qué? Que nos da igual. Nos da igual. Hombre, si mañana hace bueno, pues preferimos, porque nos apetece mucho tumbarnos en esas hamacas. Hemos traído bañador, bikini y todo el rollo. A tumbarnos ahí. Y a mí me hace como gracia ponerme bikini con esta barrigota. Mira. ¿Te has conectado aún o no? No me he conectado todavía. Mira. O sea, es que así se ve súper bien. La barrigota. Aquí está Aren. Arenchi. Estamos todo el día Arenchi. Mira qué barrigota. Arenchi, despierta, nano. Sí, ya está moviéndose antes, ahora también, bueno. Esto se le despierta así, mira. ¡Ay! ¡Pobre! ¡Ay, pero! ¡Ay! ¡Uy, que te pincho! ¡Que te pincho! ¡Pinchas! ¡Uy! Es que... ¡Uy! No se puede ser más majo, no he nacido todavía. Tú que va en aumento.
aquello es Larún. Pues donde vivimos nosotros se ve la parte de adelante, se ve el pico solamente. Pero luego te vas acercando hacia Francia y se ve toda esa ladera de... Tiene una pintaza la casa de estos. Madre mía, qué pinta. Fijaos, ¿eh? Necesidad teníamos de esto, ¿eh? Como todo el mundo, supongo. Pero cómo se agradece, por Dios. Mira el barrio. Madre mía. Te está mirando como, ¿tú qué haces aquí? Hola, ¿qué haces? No se hemos duchado, no estamos vestidos. ¿Qué casas, chipinautas? O sea, estamos disfrutando, pero a su vez cagándonos en todo, básicamente. Pasando envidia. Porque, o sea, ¿qué casas? ¿Qué terrazas? ¿Qué? Muy bien, muy recomendable el sitio y una casa de esas también. Estamos soñando con esas casas. Chipinautas. Joder, no te callas, hija. Os dejo, chipinautas, que es que no me deja hablar. No le deja hablar. De verdad, ¿eh? ¿Ya se ha inventado la letra? Sí. Bueno, la letra. La letra. ¿Te has inventado la melodía? Ya se ha inventado la letra, dice. A ver, chipinautens. Aquí. Esto es el casino, que como veis está todo en obras. No veo nada tampoco. O sea, no sé. Bueno, no sé si estáis viendo algo. Es en la parte de allí. Que sí. Estuvimos en una sala grande, que se veía todo esto. La parte de ahí. Y por ahí... detrás y un poco para abajo, sí, está el escenario. Sí. Estaba como enterrado, ¿verdad? Estaba como... Sí, es un escenario pequeñito con un aforo de 600 personas o así. Sí, no era muy grande. No era muy grande. Hemos hecho comprita. No les has enseñado. Hemos hecho comprita. Unas chancletoides. Sí, que le regalé unas hace un tiempo a Iker, pero estaban un poco... Mira. Lo típico que de aquí se salen, clac, sí. La chapelita esta. Estas están nuevas y yo creo que durarán un poquito más. Yo lo dudo. Estas al vale final... Vale para abanicar también. Sí. Porque hombre, sabes qué tamaño. Y de patera también. Hay tres o cuatro y ya te entran. Pues nada, chipinautas, lo que pasa muchas veces es que sitios a los que has venido un montón de veces, como es Biarritz, o sea, que venía cada dos fines de semana, pero no veníamos con mirada de turista. Yo veníamos menos, pero... con mirada de, hay una tía que vive aquí, que trabaja aquí al lado, pero y nunca habíamos estado aquí. No, y nosotros dos tampoco, o sea este... hemos estado en Biarritz alguna vez, pero... Sí, pero fíjate. O sea, este choco aquí con los barquitos no había visto nunca. La iglesia esta, la placita esta que acabamos de enseñar. Nunca. Estoy flipando. Es que es espectacular esto. Espectacular. Y al lado de casa. Pinauta, mirar allá abajo.
poco de cosillas. Esconde luego al agua. Estamos en casita y vamos a hacer barbacoa. Estamos ya preparando cositas y aquí está la barbacoa. Bueno, está un poco desmontada, que la he estado limpiando Iker. Unas verduritas, un poco de carne. Este es un vídeo de los idiotas de Callerox. Todo lo que creas haber aprendido, olvídalo. Por tu salud mental, suscríbete. Compártelo en tus redes si quieres un mundo más Callerox.